buenas a todos, aquí estamos un día más con un nuevo parchecito de Daules. Estamos en el 1.12.0 y se viene junto con la cosecha oscura. A ver, los veteranos del canal, F para nosotros. ¿Por qué F? Ahora os lo explicaré. Pero vamos a centrarnos primero en el parche y a lo largo del parche os voy contando un poquito por qué es esa F grande para los veteranos. Que para todos los que seáis nuevos y estáis viendo esto por primera vez y os ha llegado por primera vez la cosecha oscura, atentos porque se vienen muchas novedades y muchas cositas gratis. Bueno, empecemos. Tenemos Aventura Isleña el Exiliado. Nos van a venir con una pequeña misión nueva que dice así. Dice, se ha exiliado a un guerrero Krolachi al dominio de Hades. Dominio de Hades, ya sabéis, una de las islas. Ayúdalo a completar su cacería salvaje y recobrar su honor, pero ten cuidado con la profeta Krolachi, el líder del antiguo clan del exiliado, porque puede que tengan otros planes. Así que bueno, parece una misión interesante. Vamos a ver qué es lo que nos trae. Dice, solo los Slayer podrán acceder a esta aventura cuando descubran el lodo de la reforja en la senda del Slayer. Si no habéis llegado a tener ya la reforja disponible, esto no os va a aparecer, ¿de acuerdo? Las aventuras isleñas permiten que los Slayer descubran una historia de las islas fragmentadas y aumentar la experiencia de arma que pueden obtener en momentos clave del progreso. Por eso a lo mejor teníamos uno de estos ocultos que no sabíamos muy bien por qué era, porque nos van a meter ese nuevo trozo de historia. No lo sé, gente, no lo sé. Seguimos, cosecha oscura. Ahora vuelve Oz, gente, vuelve Oz con su pelo moradito ahí a tope. Ahora hablaremos más en profundidad de él. De momento seguimos, pases de cacería, la llama Krolachi y tribus antiguas. Vale, es un parche de cacería que ya teníamos antiguamente con estas skins. Que bueno, para aquel que no haya podido obtenerlo, pues ya sabéis que ahora va a estar disponible. Como siempre lo pondrán con platinos, de acuerdo, no habrá nada gratuito. Nueva temporada, Furia Elemental. Bueno, cambiamos de pase, nos traen cosillas. Dice, la temporada Furia Elemental incorpora nuevos desafíos semanales, misiones de historia y objetos de provisión de recompensa de los Slayer pueden obtener. Así que, ya sabéis, vendrán con este tipo de armaduras y demás, armas. Echarle un ojito a la nueva tienda, o sea, nueva tienda, a la nueva bóveda. O ya no recuerdo ni cómo se llama. ¿Lo ponía por aquí? Bueno, la bóveda antigua, gente. Y echáis ahí un vistazo a las nuevas skins. A ver, todo esto que cambian aquí, todo esto que veis, son títulos, ¿vale? Pues les cambian el nombre, el color o lo que tú quieras, ¿vale? Básicamente la categoría. Ya sabéis que ahora, según el título que tengáis, tiene una categoría. Según la categoría tiene un color. Pues los han cambiado todos, los han reestructurado un poquito ahí, la mayoría. Bueno, el cronoboro. Se ha mejorado la cámara durante el ataque sincronizado de la masticación temporal del cronoboro para ofrecer una mejor visualidad. Vamos, que ahora vas a ver mucho más, rollo 4K, como te come. Antes no lo veías bien, ahora lo vas a ver mucho mejor. El Fenrir. Los Fenrir ahora tienen efectos visuales que avisan de su ataque de salto de roca. Vale, pues ahora cuando vaya a saltar, dices, ¡ah! Ya sé que vas a saltar. Aunque antes veías que saltaba una roca y decías tú, bueno, pues se viene el ataque. Pero bueno, ahí va. Se ha mejorado la física de los flecos a modo de pétalos del Fenrir. Ahora las plumillas como que, ¿eh? Son más plumillas. Veremos. La escalada. Las escaladas de todos los niveles ahora se generan encuentros basados en la lista de posibles encuentros para cada nivel. ¿Esto qué es lo que significa, Daules? Pues yo lo he interpretado como que ahora los Behemoth van acorde del nivel. Es decir, si tienes un nivel 40, pues te saldrán Behemoth de islas altas. Si estás en el nivel 13, pues te saldrán Behemoth de islas bajas. Esto es lo que yo entiendo. Luego tú vete a saber lo que hace Daules con la vida. Recolección de... sí, recolección de estrega. Ahora duplica los materiales como estaba previsto. La abuelita a veces andaba algo distraída. Ya sabéis que uno de los pequeños nóditos que hay en la senda del Slayer es que tú puedes recoger el doble de... el doble de ingredientes, si lo tenías activado, ¿no? Desbloqueado. Pues antes no lo hacía al parecer bien, pues ahora sí. A ver, no lo hacía siempre, era aleatorio, pero bueno. Termina patrulla de escalada. Ahora cuenta para completar el objetivo el depredador alfa. Y me llaman, porque eso la gente es muy de llamarme cuando grabo. Recompensas. Las recompensas ya no establecieron al comienzo de temporada. Bueno, ya no se restablecen al comienzo de una temporada nueva. Vale, perfecto. Bueno, pues ya está. Pues antes sí, ahora no. El equipo de Gosai, Fenrir y Scan ahora proporciona el poder y resistencia elementales previstos. Antes no, ahora sí. Pequeños retoques que tú ni te habrás enterado. El aspecto del martillo, maza brillante, ahora tiene la textura correcta incluso cuando está completamente cargado. Antes no se veía bien, ahora sí. Oye, cuando he dicho cargado se me ha llenado la potencia, ¿eh? Los aspectos de pierna de determinación de... bueno, que sí, que pues cosas que no se veían bien ya se ven bien. No vamos a enrollar. El Fenrir. Las patas traseras del Fenrir ahora se mueven correctamente durante su ataque subterráneo a modo de tiburón. Daules, cuando hace el ataque subterráneo, sabes que solo vemos un montoncito de tierra, ¿no? ¿Y las patas de qué? ¿Para qué? Si no se le ve, no
no se le ve. Interfaz del usuario. Bueno, pues aquí cambian cosillas, ¿vale? Cosas que estaban incorrectas, pues ya las hacen correctas. Y ahora sí, gente, nos vamos a ir a la parte de la cosecha oscura. Así que let's go. Bueno, cosecha oscura 2022, intranquilidad perturbadora, gente. Bueno, pues a ver, en resumen, lo mismo que el año pasado, ¿vale? Y aquí la gran F para los veteranos. Básicamente es exactamente lo mismo que el año pasado, pero sin mensajitos, sin ir descubriendo pistas, sin un regalo cada 3 días o cada semana. Nada, han dicho, tú tira ahí lo que es eso, le vamos a poner 2 o 3 skins más para... y ya. O sea que, a ver, pero para los nuevos, ¿vale? Porque eso es para los veteranos, que, pues, bueno, nos maltrata un poco Daules, es así. Pero para todos los nuevos, atentos porque se vienen cosillas, ¿vale? Recordamos que del 13 de octubre al 3 de noviembre se viene la cosecha oscura. Va a durar durante todo ese tiempo. Durante todo ese tiempo hay que buscar 6 regalos ocultos, ¿de acuerdo? De hecho, regalos son este, ¿vale? Habrá 6 posiciones en el Rasgate, ¿vale? No hay que irse a islas ni historias, no, no, no. En el propio Rasgate hay 6 ubicaciones donde estarán estos 6 regalos, ¿vale? Tú vas, los coges una vez y ya está, no te comas tampoco la cabeza. Así que recorres un poquito el Rasgate, ya lo enseñaremos en vídeos donde están y perfectamente los encontraréis. Vale, luego dice, gana recompensas útiles mediante una serie de misiones de los nuevos ocultos. Bueno, pues te pondrá una serie de misiones, la vamos a ir haciendo y nos darán pequeñas recompensas. Antiguamente había skin y cosas, así que veremos a ver con qué se vienen ahora. Hazte con los objetos de la cosecha oscura por tiempo limitado en la tienda. Bueno, como ya he dicho, vuelve Oz. ¿Estaba Oz por aquí? No, no me la han puesto, ¿no? Pobrecillo, Oz el maltratado, gente. ¡Fuerza, Oz! ¡Tú puedes! Bueno, pues básicamente Oz va a estar en la tienda, nada más salir del Rasgate a mano derecha, y habéis notado un hueco vacío ahí, bueno, pues ahí van a poner la tienda de Oz, y con las monedas que ganéis de la cosecha oscura vais a poder intercambiarlo por regalitos, recompensas, skins y un montón de cosas de Oz, ¿vale? Ahora iremos viendo cómo se consigue y todo, ¿vale? Dice, gana premios exclusivos de la cosecha oscura y gracias a los eventos comunitarios. Bueno, a ver, os explico un poco. Para todos los veteranos, si vais a la tienda de Oz y veis que tenéis 2, 3 cosas, es porque son las cosas nuevas. Todo lo que tengáis ya de eventos anteriores no os va a aparecer en la tienda, ¿de acuerdo? O sea que si veis que tenéis poquitas cosas, es por eso. Bueno, vamos a ver. Dice, aquí hay un pequeño teaser, ¿vale? De la introducción, pero es un poquito reworking del año pasado, ¿vale? Para los nuevos, dale ahí un clic, lo veis, le echéis un vistacillo que está bastante bien. Play dobles a la cuenta de YouTube. Bueno, cuando las luces comienzan a titilar y soplan aires fríos de todas las islas fragmentadas, la ciudad del Regi vuelve a sumergirse. Bueno, básicamente que que nos lo ponen todo de Halloween. Ya está. Tampoco vamos a meternos en historias, ¿vale? Bueno, dice que Belinda Ayer sigue teniendo escalofríos cuando recuerda su encontronazo con los ocultos aquella fatídica noche de hace 3 años. Dios, ¿qué le pasó a esta muchacha? Vamos a verlo. A la camarera menuda siempre... Camarera menuda significa que es una persona chiquitilla, ¿vale? Siempre le ha atemorizado la cosecha oscura. Pero, con tanto ajetreo, ¿cómo no dejar el filo ebrio abierto hasta tarde? El filo ebrio, que lo sepáis, es el bar que hay en el Rasgate, o la taberna. No es... Oh, ¡qué cosas os cuento, eh! Increíble. No es ningún secreto que necesita los Rams para llegar a final de mes. A ver, los que somos pobres, pues hay que trabajar para llegar a final de mes. Eso nos pasa a todos, gente. Aquella noche, al salir de la taberna, le pareció distinguir una figura encapuchada que se movía a octadillas entre las sombras. Tras acelerar el paso y envolverse en su manto, Belinda decidió agacharse tras un muro y asomarse. Lo que viene a ser, estoy acongojado, me voy a meter detrás de un murito, haces así, a ver qué es lo que ocurre. O sea, en plan, tengo miedo, pero curiosidad más. Total, ¿qué puede pasar? ¿Que me maten? La figura encapuchada estaba encorvada detrás del puesto de la abuelita Estrega. ¿Qué diantres estaría haciendo ahí? Vale, y esta es la imagen, ¿vale? Del encapuchado con, pues, a ver, yo no quiero decir nada, pero aquí tenéis un regalo ya. O sea, son 6, ya tenéis que buscar 5. Ahí os lo dejo, de gratis. Ojo todo, sea que no lo hayan puesto ahí, pero yo creo que ya sí, ya tenemos una pista de dónde hay uno. En un intento de reclutar a nuevos miembros para el culto, este año los ocultos han escondido regalos en 6 lugares nuevos. Lo que decía, 6 regalitos. Encuéntralos y completa los rumores para que los objetos cosméticos únicos de los ocultos, ¿vale? Para obtenerlos ahí a tope para vosotros. Si necesitáis ayuda, podéis consultar las enigmáticas pistas del culto que ha dejado en Twitter. A ver. No. Este año no, gente. O sea, eso está muy bien. Ya os he dicho que esto es un reworking, porque tú ahora te vas al Twitter, gente, que de hecho luego lo revisaremos, y es que en Twitter no hay ninguna pista. O sea,
que no, que esto es lo típico de, oye, ¿y si hacemos? Pero que no, que no. Los miembros del diabólico culto también han erigido un lugar donde llevar a cabo su ritual en un rincón oscuro de la ciudad, donde pueden encontrarse notas misteriosas y otra parafernalia. Que por cierto, esto ya os lo he enseñado en un vídeo donde se pone y tal, os lo comenté. Si hubiese estado atentos ahí, ya sabréis cuál es. Si no, tenéis que ir a revisarlo. Completa las misiones y rumores indicados por las notas que desbloquean varios objetos cosméticos de los ocultos temporales y el pase de evento de simpatizante de los ocultos gratis. Es decir, hay que ir ahí, seguir unas pistillas, tal. Bueno, lo iremos haciendo. El conjunto completo de aspecto de armadura sanguinolenta al terminarlo. Perfecto. Esto, pues, conseguir skin gratis, gente. Vale, y ahora venimos con la moneda de la cosecha. Dice, vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo consigo todas estas moneditas? Bueno, pues ya sabéis que lo que os van a dar es, pues, aparte de las monedas, aparte de las skins para cambiarlas con off y demás, bueno, pues, lo típico, ¿vale? Rams, llaves, mérito de combate, fichas, todo lo que se consigue en el juego, ¿vale? Vale, aquí te explican cómo. Dice, a ver, completa las misiones del evento. Evidentemente, por las misiones que nos den, las completamos y nos darán monedas. Romper partes de Behemoth. Atentos porque esta es la parte más importante, ¿vale? Los umbrillos proporcionan más. Es decir, si tú rompes una parte de un Behemoth cualquiera y te dan dos fichas, esto el año pasado, yo no sé este año cómo lo habrán puesto, pero no creo que varíe mucho. Si lo haces de un umbrío, te darán 4, el doble, ¿vale? O sea que atentos a las escaladas 1-13 y umbría. Yo no he dicho nada, pero ahí farmito se va bien. O una isla pequeña donde haya con un arma de nivel alto y un umbrío que salga siempre, pues yo ahí lo dejo, ¿no? Pequeños truquitos, ahí lo dejo para vosotros. Que lo haya cogido, que se lo guarde para él. Además, este año también podrás ganar un título nuevo al cumplir una condición secreta durante la misión Invocación de los Ocultos. En su dificultad, nunca jamás, ahora con el error sanguinoliento. Bueno, a ver, aquí tengo yo un poquito de controversia. ¿Por qué? Porque dice que ahora podrás ganar un título nuevo. Pero, dice que al cumplir una condición secreta. Esto, el año pasado nos dieron una corona. No recuerdo si el título, pero una corona seguro. Pero bueno, atentos al canal, suscribiros, darle a like para apoyarlo, se agradece. Y ya os diré cómo tenéis que completar esto, porque va a ser el mismo evento que el año pasado, y yo ya lo sé, para que conseguís estas cositas gratis. No es fácil, no es fácil, hay que pillarle ahí, pero bueno, ya os lo contaré, estaros atentos al canal. Y luego, modo aterradora, bueno, aquí básicamente es, prepárate para los festejos, cosecha oscura, cargando equipo, objetos cosméticos, vete a la tienda a comprar código Madiragón, curiosidades y otros artículos terroríficos en la tienda, hazte con el paquete principiante cosecha oscura, básicamente, vete a la tienda, gastas 2 platinos, código Mike Dragon. ¡Ay! A tope, gracias por participar. Y bueno, y aquí nos recuerdan que están haciendo un concurso cosplay de personas. Ojo, no de personajes dentro del juego, no, personas vestidas realmente. Y en el que si queréis participar, pues bueno, aquí tenéis la información, dais pausa, leéis tranquilamente. Términos y condiciones, dais pausa, leéis también. Y ya, hacéis sus cosas de estas cosas que hacen ellos, ¿vale? Y ya está, vámonos al Twitter. Vale, aquí lo tenemos. Gente, este año ya os digo, nada. Básicamente han cogido y han dicho, os estamos viendo. Un pequeño teaser, nada. Aquí viene esto. O sea, no es más, ¿vale? Venimos los oscuros, cuidado, ya estamos aquí, hemos llegado, y ya está, y a partir de aquí poco más, ¿vale? Aquí es, ya está aquí el error sanguinoliento, si puedes te lo comes, y si no, pues te comerá él, y ya está, ¿vale? O sea, que como veis, no hay pistas, no hay nada, no hay ninguna historia. Así que nos quedamos con Oz, la vuelta, la cosecha, nuevo parche, pequeños cambios, como ya sabéis, pocas novedades, así que si os ha gustado, ya sabéis, dale a suscribirse, dale un like, se agradece, compartir, y nos vemos con más. ¡Adiós! ¡Chao, chao! Estos días se vienen cositas del evento, si no te quieres perder nada, pues, allá tú.